Hey guys, today's interview will be conducted in Spanish. But don't worry, because you will find English and German subtitles down here which you can activate. Still, if your Spanish is good enough, I highly recommend to watch this interview in Spanish, because this way you can train your listening skills and you will get used to like rather ordinary than way of speaking and at the natural speed. So let's just hit the play button. Bienvenidos a todos a mi canal Leo Abel Español. Hoy tengo el placer de contar con César. César es de Costa Rica, un país muy, muy, muy interesante. Él os hablará más sobre su país. Y bueno, es una persona con un perfil profesional muy interesante, es coach. Y bueno, él os va a contar un poco más. Gracias por acceder a esta entrevista, César, lo primero. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu invitación y por darme el espacio de compartir un poco mi experiencia con el mundo de los idiomas. Me parece. Sí, yo estoy encantado de que estés, porque además creo que va a ser una conversación muy constructiva, porque al final, bueno, pues esto es un canal de idiomas, de español, y creo que, bueno, que es interesante para todas las personas que lo puedan ver, ¿no? Bueno, la primera pregunta que tengo, pues como te puedes imaginar, es, bueno, pues eso, si podrías un poco pues presentarte tú como persona desde el punto de vista personal y también profesional, pues a qué te dedicas un poco, para que la gente, bueno, pues pueda entender mejor quién es César, ¿no? Sí, bueno, yo soy César Moreno, yo nací en Colombia, viví hasta mis 17 años y luego me voy a Costa Rica, donde estuve 18 años más. En Costa Rica nació como el amor por los idiomas. Allí aprendí inglés y aprendí portugués. Y luego hace ya 3 años, bueno, casi 4, decidí irme a Francia a estudiar francés y a exponerme un poco a la cultura, porque me gustan mucho los idiomas y quería exponerme a una cultura que no hablara mi idioma nativo. Y también de la mano con que me dedico al coaching, yo soy coach muy enfocado en los temas de bienestar físico, mental, emocional, pero también me apasiona mucho el mundo de la comunicación. Entonces, no solo el tema de cómo te comunicas con los demás, sino cómo te comunicas contigo. Entonces, la oratoria y la comunicación asertiva son también parte fundamental de mi trabajo. Actualmente estoy radicado en Madrid, pero trabajo con personas de distintos países del mundo y estas son mis pasiones, la verdad. Estupendo, bueno, pues por lo que veo tienes un perfil pues bastante diverso y muy interesante. Bueno, entre otras cosas, pues has mencionado que hablas 4 idiomas, aparte del español, obviamente, pues bueno, también has dicho que hablas inglés, portugués y francés. Y bueno, esto es un tema que tocaremos un poco más adelante. En concreto, pues te preguntaré más sobre tu experiencia con el francés, porque el inglés y el portugués entiendo que los has aprendido desde Latinoamérica, entiendo, ¿no? Sí, los aprendí primero, bueno, el inglés por una decisión personal y el portugués ya luego fue por un tema laboral. Yo trabajaba para una empresa global, para un banco, y bueno, ahí te dan muchas oportunidades de crecer, porque como es un banco global, pero esas oportunidades de crecer están muy vinculadas con los idiomas. Entonces, Brasil era un cliente muy importante en la región. Claro. Así que no solo te daban la oportunidad de aprenderlo, que yo creo que es fundamental, pero también te daban el espacio y el entorno para practicarlo. Así que era muy a la mano el tema de los idiomas en el plano laboral. Y bueno, después del inglés, como que me encantó el tema de los idiomas y la comunicación, y fue por eso que continué aprendiendo otros. Y bueno, me gustaría aprender otros más, pero más adelante, un día a la vez. Claro, todo paso a paso. O sea, que digamos, bueno, la siguiente pregunta que tenía para ti era precisamente eso, que
¿Cuál había sido el detonante o qué te había motivado a aprender idiomas? Si he entendido bien, ¿fue ese trabajo que tuviste lo que despertó un poco tu pasión por los idiomas o quizás hay otras Hay experiencias, otras una. circunstancias? Sí, en Costa Rica es verdad, en Colombia no tanto, pero en Costa Rica es verdad que es muy popular el inglés. O sea, hay una población muy alta que habla inglés, lo ves en las calles, en el turismo, las oportunidades de trabajo siempre implican el idioma. Entonces, como que el estar acá y exponerme a esa realidad me hizo cuestionarme, pero me pasó una experiencia muy divertida, siempre la cuento, porque estaba con un amigo norteamericano en una calle principal de San José y estábamos afuera de un McDonald's y llegó un chico, un indigente, a pedirle dinero. Entonces, mi amigo le habló en inglés y le dijo que no hablaba español. Y el indigente le respondió en inglés y Inglés. empezó a pedirle dinero en inglés, pero con un inglés súper fluido. Entonces, a mí eso me marcó tanto en ese Sí. momento, tal vez desde un lugar distinto, pero como que me marcó y dije, wow, esta persona pide dinero y habla inglés y yo no lo hablo. Entonces, como que desde ahí empecé a estudiarlo y ya bueno, cuando entré en el mundo laboral. Obviamente empezó a ser un requisito y ya cuando rompí esa barrera con el inglés y me casé o me enamoré con el idioma, ya luego aparece el portugués, pero el portugués viene más de la infancia. En Colombia veíamos mucha televisión de Brasil y aunque yo no lo entendía todo, desde niño me encantaba el idioma. Entonces fue una decisión fácil de alguna manera. El haber entrado a aprender el portugués y luego en el plano laboral se me dio la oportunidad y ya fue una cosa muy, muy natural el portugués porque ya lo tenía ya tenía un vínculo muy de cariño con el idioma. Claro, no, lógico, evidentemente, si has tenido esa conexión con el idioma por experiencias que has tenido en la infancia, pues es lógico que, bueno, que vas a tener el interés en algún momento de desarrollarlo más y profundizar. Pero bueno, muchas gracias por la anécdota, me ha parecido muy interesante y bueno, estoy seguro que a muchas personas pues, les ha podido pasar algo parecido. Bueno, mil razones por las que uno quiere aprender otro idioma. Pero bueno, esta en concreto me ha parecido interesante porque siempre hay un motivo y entonces, pues bueno, hay cosas siempre interesantes de las que pues todos podemos siempre aprender, ¿no? Cambiando un poquito de tema, bueno, entre otras cosas, bueno, has dicho que eres coach, por lo que tengo entendido, también haces mentoring en otro idioma, no sé si es en inglés. Bueno, y quería simplemente pues que me hablaras un poco sobre esto. Habíamos hablado que bueno, que trabajas un poco en que el cliente, la persona con la que trabajas, pues bueno, pierda el miedo a hablar en un idioma que no sea el suyo nativo. Eso es un tema que me parece muy interesante porque es un tema que yo también toco, porque entiendo y pienso que la parte del mindset de una persona a la hora de aprender un idioma es fundamental y bueno, pues me parece muy interesante esto y quería que me contaras un poco pues tus ideas o tus insights, digamos, sobre esto, ¿no? Claro, cuando yo estaba en Costa Rica, hace casi, creo que 4 o 5 años, no estoy muy seguro, entré a un programa que estaba diseñado en la empresa para ayudar a las personas a desarrollar como las destrezas para hablar en público en un idioma no nativo, ¿no? En este caso era el inglés. Entonces yo entré al programa y como que gracias al programa decidí aprender mucho, ¿no? Sobre hablar en público, sobre los miedos que afrontabas, técnicas, etcétera. Y el programa digamos, lo llevé a mí, lo llevé a mi experiencia y lo llevé de alguna manera, en mi experiencia personal, lo llevé a otro nivel. Entonces, después de eso, me ofrecieron ser parte del programa, ayudando a las personas a desarrollar estas habilidades, ¿no? A convertirme en un mentor del programa. Para ser mentor, porque tenías grupos de bastantes personas, tenías que tener la habilidad o la capacidad de entender cuál era la problemática que tenía cada persona, porque cada uno de nosotros es distinto. Entonces, habían personas que hablaban mucho, pero no decían nada. Habían personas que tenían mucho por decir, pero la sola idea de exponerse a un idioma que no era su idioma nativo y cometer errores los ponía en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Había otras personas que tal vez su problema era que eran tan perfeccionistas
que tenían que pasar mucho tiempo en la cabeza creando lo que iban a decir y les costaba hablar, etcétera, ¿no? Cada persona era un mundo. Entonces yo empecé a aprender mucho para hacer el programa mucho más individualizado Claro. con cada una de las personas. Y de la mano con eso, hay unas conferencias muy famosas en el mundo que se llaman los TEDx, los TED Talks. Me ofrecí a trabajar con ellos de voluntariado. Estuve trabajando un año con ellos de como voluntario en las distintas charlas que hacían. Y bueno, esto también me dio la oportunidad de exponerme a ese mundo. Conocí a la persona que escogía a los oradores, que los entrenaba. Entonces también hay un aprendizaje y entendí que el tema era como que, aunque el método tradicional tiene mucho sentido y está muy bien diseñado, excluye a una parte importante de la población porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces me di cuenta que la clave era traer la diversión, ¿no? Al aprendizaje de las personas. Era hacértelo fácil, o sea, es como un juego de niños. Y esto también me llevó a dar clases de español, clases de inglés, pero yo no soy profesor, ¿no? No soy educador, no tengo un background académico, Académico. pero sí tengo experiencia en ayudar a las personas a romper esas barreras que te limitan o que no te permiten entrar, ¿no? Al idioma o sentirte cómodo o romper esa idea de que tienes que hablarlo perfecto o dominar la estructura, la gramática. Yo simplemente lo que intento hacer es eso, pero son clases personales, Claro. por ahora solo las estoy haciendo de manera individual, pero no me dedico a eso, me dedico más al mundo del coaching, pero a veces lo hago porque también esto está implícito, ¿no? El tema de los miedos, las inseguridades, tus historias y demás. Entonces, es todo esto. Para decirte que esto me llevó a aprender el francés, a decidir dejar mi trabajo, dejar muchas cosas para irme a Francia, aprender el francés, porque también quería experimentar lo que vive alguien que se expone a una cultura y a un idioma que no domina, a un idioma que le es nuevo, ¿no? Y experimentar la frustración, el no poder expresarte, el que las personas no te entiendan, el que no entiendas las ideas de los otros, quería vivirlo. Y estuve en Francia el año 2020, que fue la época de la pandemia, y bueno, fue toda una experiencia, pero al final muy positiva, y logré el objetivo que era aprender el idioma hasta un cierto nivel de como que me siento cómodo. Muy bien. Bueno, más súper interesante lo que acabas de contar. O sea, no puedo estar más de acuerdo en lo que has dicho, sobre todo en lo referente pues a trabajar el mindset, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, específicamente del mindset aplicado al aprendizaje de idiomas, por supuesto, en todo, en el desarrollo personal, que es un área que a mí me parece también muy interesante, pero bueno, en este caso, en cuanto al aprendizaje de idiomas, como bien dices, estoy totalmente de acuerdo, es lo que yo también hago con coaching, es si de alguna manera trabajar, como tú dices, ¿no? Pues con los clientes de forma individual, porque como dices, si cada uno tiene sus necesidades y pienso que, bueno, pues unas clases, vamos a llamar estándar, normales, con el método tradicional, pues no son generalmente la mejor solución para mucha gente, a veces incluso para nadie, diría yo, porque pienso que el enfoque es el falso, porque al final la piedra angular, pienso yo, a la hora de aprender un idioma está en la comunicación, ¿no? Entonces, básicamente tú lo que quieres es empezar a absorber ese idioma, escuchando, como por ejemplo hacías tú, pues, cuando eras pequeño, escuchando portugués brasileño. En algún momento, cuando hayas adquirido suficiente input, vamos a decir, cuando has escuchado lo suficiente, empezar como a hablar y expresarte un poco y a partir de ahí irte desarrollando, ¿no? Luego, por supuesto, vas trabajando más cosas, pero entre otras cosas, la expresión oral es algo que, pues, que sí, que en el método tradicional pues, no se fomenta. Y como dices, además, también sumado a esto, el tema de la diversión, que creo que es esencial, ¿no? O sea, que al final, Claro, por supuesto. otra cosa que falla en el método tradicional, ¿no? Pues que al final se bombardea con gramática, memorización y tal, cuando es el enfoque totalmente falso. Ni la gramática es la piedra angular y el centro de todo, ni tampoco la memorización. Hay maneras mucho mejores de adquirir un idioma. O sea que me ha parecido súper interesante. Simplemente para complementar lo que has dicho, y entonces ya hablamos de otros temas,
Me has dicho, bueno, pues eso, que al final tuviste ese choque, digamos, cultural o lingüístico con el francés en cuanto a que realmente no habías aprendido francés antes de llegar allí. Entonces, bueno, quería que me contaras un poco, pues bueno, cómo fue el aprendizaje del idioma una vez que llegaste allí. ¿No sabías si también recurriste al método tradicional o cómo conseguiste o cómo buscaste un poco los recursos para aprender francés? Me parece muy interesante. Bueno, fue una historia muy divertida. Ahora lo cuento, me parece divertida. En el momento tal vez no lo, para otras personas no lo hubiera sido tanto, pero Claro. yo me mudé a Francia en enero del 2020 y tenía 6 semanas de clases cuando empezó la pandemia. Entonces, bueno, nos mandan a la casa, nos encierran, no puedes salir. Sí. Entonces, lo bueno, lo que yo decidí fue, de alguna manera, todo lo que había aprendido en todo esto que te conté cuando estuve en TEDx, cuando estuve en la formación esta en mi trabajo, todo lo que yo había aprendido, de alguna manera, no creé un método, pero me convertí en mi propio alumno, a mi propio método. Entonces, empecé a traer el francés a mi vida normal. Entonces, me levantaba en las mañanas, tenía una rutina. Estudiaba gramática. A mí la gramática nunca ha sido mi fuerte, pero me sentaba a ver videos en YouTube de gramática, repetía, escribía todo lo que veía en los videos, porque la parte de escritura me cuesta un poco. Entonces, esa parte que era menos divertida, ya tenía un tiempo específico para eso. Luego, tenía llamadas con personas que practicábamos español y francés, inglés y francés, que tuve la oportunidad de conocer allá. También veía muchos, a mí me encantan los documentales, soy súper fan de los documentales y de las películas un poco más indie, como más independientes. Entonces, lo que hice fue literal, yo creo que, bueno, si esto lo escucha la publicidad de Netflix, me mata, pero decidí desinstalar Netflix y cualquier otra plataforma de ese estilo, porque al final de cuentas siempre son plataformas que escogen lo que quieren que tú veas. Y yo quería enfocarme únicamente en el francés. Entonces, Claro. veía muchos videos de YouTube, escuchaba muchas charlas en YouTube de temas que me interesaban, de temas que me apasionan. Bueno, yo soy muy apasionado por temas relacionados a Oriente, el budismo, el taoísmo, el hinduismo. Entonces escuchaba muchos videos, muchas charlas, audiolibros, veía documentales. Todo era en francés. Entonces, las mismas cosas que hacía en español cuando vivía en Costa Rica, porque eran temas que me interesaban, simplemente lo volqué al francés. Claro, al principio era un poco difícil porque no lo entendía todo, pero era consciente al final del día cómo mi cerebro se esforzaba por tratar de entender, porque claro, eran temas que le apasionaban. Entonces, cuando yo estaba oyendo, yo decía, uy, algo entendí de esto, no sé qué es toda la idea, pero regresaba y volvía a ver el documental o le ponía subtítulos en francés. Entonces, todo el año 2020 para mí, claro, luego regreso a la escuela cuando ya las cosas vuelven un poco a la normalidad. Pero literalmente, para mí el francés fue como un proyecto experimental de mi propia metodología, de cómo enamorarme del idioma. Y literalmente debo confesar que me enamoré del idioma. O sea, aunque el inglés lo hablé por 10 años y me encantó, bueno, por 10 no, por 14, 15, no me acuerdo, Sí. y me enamoré del idioma y era mi trabajo, mi día a día y demás, es verdad que el inglés siempre estuvo muy vinculado con tema de trabajo, pero profesional de oficina. El francés tuvo un lado como más humanista, como más divertido, como más de lo que me apasionaba. Entonces me enamoré del francés de una manera distinta, pero fue porque en vez de forzarme a aprender el idioma, traje el idioma a todos los temas que me apasionaban. Entonces al final se me hizo súper fácil y aún hoy, después de 2, 3 años, sigo escuchando cosas en francés, conferencias en francés, audiolibros en francés. Todo el francés para mí es como una parte importante de mi proceso de aprendizaje. Entonces, nunca sentí como una transición difícil en Francia. Bueno, también es yo sé que cada uno tiene una historia distinta, pero en mi caso no fue tan difícil porque yo decidí que yo me quería enamorar del idioma y que así como me suelo enamorar de otras cosas, de lugares, de ciudades, de comidas, es porque pongo todo mi empeño ahí. Entonces, aunque me era difícil, yo decidí poner todo mi empeño y mi cariño en el francés. Y al final el resultado fue muy positivo.
Estupendo, bueno, pues muchas gracias. O sea, la verdad es que lo he escuchado, bueno, con muchísimo placer lo que me acabas de contar y bueno, nuevamente estoy de acuerdo con muchísimas cosas que has dicho. He anotado varios puntos que quiero resaltar con los que yo estoy de acuerdo. En general, vamos, bueno, por una parte te doy la enhorabuena porque creo que enfocaste muy bien el aprendizaje del francés. Hay varios puntos además en concreto con los que yo estoy muy de acuerdo y que además pues yo también promulgo porque es mi manera de ver cómo hay que aprender un idioma, ¿no? O sea, por una parte veo muy interesante el hecho de que uno sea autodidacta, como tú has dicho, pues bueno, de alguna manera pues tú te buscas tus recursos y tal. Es algo que en el coaching al final uno hace también porque tú intentas transmitir metodologías, intentas dar las herramientas, pero realmente es importante, primero la actitud, como has dicho también, la actitud del alumno es fundamental, porque he encontrado personas que, bueno, pues que querían aprender bueno, español u otros idiomas. Me ha ocurrido también de hablar con una persona que quería aprender alemán. Y entonces, bueno, pues simplemente siempre me gusta hablar al principio, pues hacer como una pequeña charla con esta persona para entender su motivación y tal. Entonces, en este caso, yo veía que esta persona no tenía la actitud adecuada para aprender. Entonces dije, bueno, pues va a ser difícil trabajar con esta persona porque no tiene la actitud correcta, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, la actitud del alumno. Y también, evidentemente, hasta cierto punto es importante las competencias que tenga el coach, ¿no? O un profesor, si es un profesor, para poder dar las herramientas o transmitir conocimientos dependiendo del enfoque que tenga, ¿no? Si es coach o si es profesor, ¿no? Pero, como digo, creo que la actitud es fundamental y que el alumno sea autodidacta, evidentemente, pues va a ayudar mucho. Otra cosa que comentas también, que también creo que es muy interesante, es que digamos que tú estás que tú pases por esta zona en la cual es bueno, es una zona no física, vamos a llamarlo psicológica, en la que digamos que tú empiezas a afrontar retos que de alguna manera tienen cierta complicación, pero que digamos que son alcanzables, ¿no? Esto en inglés se llama Goldilocks Zone, que ahora mismo la verdad es que no estoy seguro de que eso tenga una traducción en castellano. Pero bueno, en inglés se llama Goldilocks Zone. Básicamente quiere decir que tú estás en una zona en la cual pues tú estás enfrentando te enfrentas a nuevos retos y puedes aprender y crecer. Y digamos que esos retos que, pues, esos desafíos que estás afrontando son alcanzables y tú puedes, pues, puedes crecer y aprender más. Si, sin embargo, te expones a algo que es demasiado sencillo, porque digamos, bueno, pues eso que estás consumiendo, vamos a decir, contenidos en francés que sean excesivamente fáciles, que tú ya conoces, pues evidentemente no vas a aprender mucho porque no vas a tener motivación, te vas a aburrir rápido, porque imagínate que sea un vídeo que simplemente cuenten los números del 1 al 10 y tú dices, bueno, yo ya me lo sé, tampoco voy a aprender nada. Y si a la vez es demasiado difícil porque a lo mejor pues hablan demasiado deprisa, porque bueno, es una conversación quizás pues muy técnica también, pues también puede ser muy complicado. Entonces, importante lo que dices de consumir contenidos que siempre te hagan un poco avanzar, de ahí que también lo que has dicho de utilizar subtítulos, dices, bueno, si necesito esto, pongo los subtítulos, pero eso hace que yo siga en esa zona, de decir, de crecimiento. Y que de alguna manera pues no me atasco, ¿no? También muy, muy interesante lo que has dicho de los contenidos interesantes y otra cosa que yo recalco muchísimo en mis vídeos, entre otras cosas, y también a la gente con la que trabajo, es que los contenidos que tú consumas tienen que ser interesantes, porque no vale de nada que, en este caso, por ejemplo, en español, pues el alumno consuma contenidos sobre el mundo de la moda, vamos a suponer, si realmente pues le da la moda igual y lo que le gusta es el deporte, imagínate. Entonces, lógicamente no va a tener motivación. Sin embargo, si todos esos hobbies o todas esas pasiones, todas esas actividades que a ti te gustan, que forman parte de tu vida, las unes de esa manera un poco con el idioma y consumes contenidos que a ti te interesan en ese idioma, pues lógicamente todo va a ir mucho mejor. Y también lo que has dicho de la repetición, pues también es así. Porque la repetición al final es la base para que poco a poco vayamos Solo adquiriendo.
Quería comentar nada más una cosa que dijiste. Bueno, yo no soy un hombre muy de teoría, soy un hombre un poco más de práctica, pero hay algo que como coach y gracias a este método, a este tema del aprendizaje, algo que he descubierto, que no, o sea, podría decir que estoy de acuerdo, pero no tan de acuerdo con lo que dijiste de que si el contenido es muy sencillo o muy fácil, te aburres, ¿no? Pero algo que también me he dado cuenta que funciona, digamos, yo a las personas que les doy clases de español o de inglés, muchas veces los invito cuando ya han avanzado a volver a ver o a volver a estudiar videos de gramática o de niveles muy bajos, porque también esto ayuda a motivar a la persona a darse cuenta del progreso que ha ido teniendo. Entonces, un video que hace 4 meses te parecía muy difícil y hoy te parece sencillo, en esta tendencia natural que tenemos los seres humanos a exigirnos demasiado o a querer más y más y más y más. Entonces, cuando haces un pequeño ejercicio de regresar y ver estos videos que hace 3, 4 meses te eran difíciles o te eran un reto, cuando ves el avance que has tenido y el progreso, automáticamente eso siembra una semilla de motivación fundamental. Tal vez gramáticamente no te exponga a aprender mucho, tal vez ya lo sabes, pero volver a conectar con eso desde una zona de más comodidad y tranquilidad genera una motivación importante. Sí, o sea, o sea, estoy de acuerdo que la motivación es importante. Lo único que me refiero es que creo que es importante que vayas de alguna manera escalando y consumiendo otros contenidos, digamos, de mayor dificultad, porque entre otras cosas yo entiendo que el aprendizaje siempre es incremental. Entonces, de alguna manera, todo eso básico, digamos, que aprendiste en algún momento siempre va a seguir estando presente. Pero bueno, entiendo lo que dices. Continúo para no extenderme demasiado en el tema lingüístico, porque también está el aspecto cultural, vamos a decir, también de esta entrevista. Bueno, me has contado que realmente eres de Colombia, no de Costa Rica, pero bueno, una vez que has vivido también mucho tiempo en Costa Rica, pues bueno, quería que me contaras un poco, pues, sobre pues la cultura, la gastronomía, pues un poco las fiestas, un poco pues sobre Costa Rica para quien no lo conozca, ¿no? Bueno, Costa Rica es un país muy pequeño, no es parte de Sudamérica, como muchas veces se insisten en Europa, Centroamérica. es de Centroamérica, Esto es. es un país que está en medio de los dos océanos, ¿no? El océano Atlántico y el Pacífico. Es un país súper pequeñito, tiene 5 millones de habitantes. Es un país con una naturaleza súper abundante por su posición geográfica. Y tiene una mezcla cultural muy importante porque como es un país que ha fomentado mucho el turismo, tiene muchas culturas que entran y salen constantemente. También eso hace fácil el tema del aprender el inglés, ¿no? Y los idiomas. Claro. Entonces, a pesar de que hablamos el mismo idioma, de que hablamos el español, o bueno, allá se le llama castellano, aquí se le llama español, porque yo vivo en Madrid, pero soy, bueno, nací en Colombia, vivía en Costa Rica. Es el mismo idioma, pero tú sientes la diferencia, ¿no? Las estructuras gramaticales que en España dicen, yo he ido, yo he estado, yo he hecho, yo había visitado, yo había comido, y nosotros decimos, yo comí, yo fui, yo estuve. No nos complicamos, bueno, no diría no nos complicamos, pero bueno, no, es una estructura gramatical que no absorbimos. Entonces, también el tema de las palabras, de la manera de hablar, la manera de hablar costarricense es un poco más, digamos que, no voy a decir tierna, pero es una manera un poquito más cariñosa. Los españoles son más directos, son más puntuales. Aquí somos como más enredadores, por así decirlo. Y en Colombia son más jocosos, ¿no? Entonces es como más, pongámosle humor a todo, pongámosle chiste a todo. Entonces, el mismo idioma, pero abordado de manera diferente. Entonces, yo soy como un híbrido entre todos estos elementos y ahí voy creando mi propio español, ¿no? Pero me encanta absorber un poco de cada uno. Y Costa Rica tiene esa particularidad, que es como un intento de comunicarse desde un lugar como muy tranquilo, muy cariñoso. Muy interesante. Bueno, la verdad es que estoy convencido, no he estado todavía en Costa Rica, con lo cual pues no puedo añadir más a lo que acaba de decir César, pero por lo que he investigado, me parece un país muy interesante. De hecho,
Seguramente será el primer país de Centroamérica que visite, por encima de otros como México, por ejemplo, que suelen ser pues más explotados turísticamente, ¿no? Una pregunta más sobre el tema de Costa Rica, que bueno, me llama mucho la atención, es que bueno, acá a los costarricenses los llaman ticos, y bueno, simplemente pues quería saber por qué, de dónde venía este Bueno, apelativo, ¿no? esto es una creencia popular, esto es como un mito. Yo honestamente no tengo ni idea, nunca he investigado, pero es como aquí tienen la tendencia a decir la palabra, por ejemplo, las palabras, hacerlas, no sé si se les llama diminutivos, pero por ejemplo, en vez de decir casa, casita, el perro, perrito. Entonces, como siempre en el idioma, hay una tendencia natural a hacerlo todo diminutivo, como para ponerle un tono medio infantil, medio tierno. Entonces de ahí viene la palabra tico, que en vez de costarricense son ticos, porque tienen esta tendencia a hacerlo todo diminutivo. Entonces, no sé cómo se le llama, bueno, la nacionalidad, se me olvidó la palabra, la cambian. En vez de costarricense, ticos, para ponerle también este tono más tierno a El la palabra. gentilicio. El gentilicio, gracias. Vale. Interesante, ¿no? Interesante. Siempre tenía esa duda y bueno, pues simplemente quería un poco que nos contaras, pues bueno, para aprender también algo nuevo, ¿no? Vale, pues esto sobre Costa Rica. Vamos a ver la siguiente pregunta. Tengo aquí mi pequeña chuleta. La siguiente pregunta era sobre bueno, sí, sobre la comida. No sé si hay algún plato, digamos, Sí. que recomendarías, digamos, de Costa Rica, ¿no? Algo En que destaque. Costa Rica era un país de campesinos, o sea, gran parte. Entonces, obviamente, la comida estaba diseñada para la gente que trabajaba en el campo. Entonces, Claro. mucho arroz, mucho frijol. El arroz y el frijol son como el elemento, los ingredientes fundamentales de todas las comidas. Entonces se come mucho arroz, mucho frijol, mucho chicharrón, se come mucho cerdo en el país. Pero esa es digamos, los desayunos son arroz y frijoles, el almuerzo es arroz y frijoles, y la cena, bueno, allá le llaman judías, para los que no entienden la palabra, pero arroz y judías o arroz y frijoles, es como lo típico, pero cada zona tiene sus variaciones. Entonces, por ejemplo, la parte del Caribe costarricense, come arroz, coco, recetas mucho más mezcladas con el coco, pescados, mariscos, en la parte del Pacífico también, pero ahí no usan el coco, usan más el arroz, frijoles, comen mucho más pollo, en la ciudad, en el centro, comen mucha carne también, y una cosa que se llaman picadillos. En España no existe, pero son como unas mezclas de vegetales o vegetales con carnes que suelen acompañar los platos de la ciudad, de los platos principales. Entonces, si vienen a Costa Rica, prepárense para comer arroz y frijoles, que es fundamental, y mucho maíz. Creo que esa es la recomendación fundamental. Todo lo que sea hecho de maíz en Costa Rico. Rica, pruébelo y cómalo, porque es espectacular. Sí, la verdad es que además de que es muy saludable, bueno, está riquísimo, por lo menos a mi gusto. Sí. Es curioso que además en Cuba también, por lo que tengo entendido, también el arroz es una comida fundamental que se utiliza como guarnición. De momento, la verdad es que estoy disfrutándolo muchísimo, espero que vosotros también. Y ahora pues vamos a seguir otra vez hablando sobre el español, sobre el aspecto lingüístico. Quería que nos comentaras pues un poco las características generales del español, de la lengua en Costa Rica. Has comentado ya lo de que pues allí no se usan los tiempos perfectos, como por ejemplo pues pretérito perfecto compuesto, yo he comido, sino yo comí. Pero bueno, no sé, pues simplemente pues a lo mejor algunas palabras, expresiones o en cuanto a la pronunciación, algo que destacarías. Claro, bueno, hay muchísimas, pero para no extenderme demasiado, como que me llamen la atención, por ejemplo, el tema de que aquí en Costa Rica es computadora, en Colombia es computador, en España es ordenador. Ordenador. Entonces, claro, cada uno tiene como sus maneras de hablar. O, por ejemplo, en España, algo que me ha parecido fascinante es que nosotros en América Latina decimos
Yo voy a tomar una clase de español. En España dicen voy a dar una clase de español. Entonces, para nosotros, dar es dar, ¿no? Como profesor, tú Impartir, estás claro. dando una clase. Sí, Yo no sí, las. sí. O sea, tú la estás recibiendo. ¿Cómo me estás diciendo que dar? O el venga, que es vamos, ¿no? Para nosotros, venga es acérquese. En España, vamos, perdón, venga es vámonos. Entonces, son como cosas súper divertidas que chocan, ¿no? En Madrid. Que tengo entendido que no es en toda España, pero por ejemplo yo digo, yo le dije a mi hermana en Madrid es, yo la dije a ella, yo la dije a mi hermana, o que por ejemplo dicen, yo subo para arriba o bajo para abajo, que nosotros no lo usamos y nos parece redundante, pero Sí. allá no es un error, o sea, es algo natural, Eso en no es un España es error. común, sí. Y que no está mal visto, es algo natural que las personas utilizan. Así que esas son cosas que me llaman mucho la atención. O lo que te decía, que en Costa Rica se usa mucho el diminutivo. Aquí tienen como una expresión o una manera de hablar que le llaman como que te enredan, ¿no? O sea, para decirte algo hay que darle vueltas y hacértelo sonar suave y dulce. En España es directo, ¿no? Al pan pan, al vino vino. Si te tengo que decir una cosa, te la digo. No hay que maquillarla, no hay que adornarla. Entonces, Claro. como que todas esas cosas me parecen interesantes. O hasta las partes del cuerpo, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle, pero aquí también en América Latina hasta nos da como cierta pena hablar de las partes del cuerpo de manera directa con el nombre. En España a las cosas se les llama por el nombre, se les dice como se tiene que decir. Entonces, todas esas cosas han sido divertidas porque han Sí. representado una transición, como te digo. O sea, yo vengo de un país, de una ciudad donde todo es con humor. Luego vengo a Costa Rica, donde todo es con cariñito, y luego España, donde todo es directo. Directo, Entonces he sí. tenido que crear como un híbrido en mi Sí. comunicación, que me encanta, honestamente, no, porque también en España y también en Francia es muy fácil exponerte a gente de Perú, de Chile, de Venezuela, Justo. de Nicaragua, de México. Entonces, hasta esas interacciones enriquecen tu propio vocabulario y enriquecen tu relación con tu propio idioma, porque muchas veces el mexicano te ayuda a recordar cosas del español que ya no estás usando y que son bonitas, entonces vuelves a integrarlas en tu lengua, vuelves a integrarlas en tu idioma. Y Claro, lo mismo el al revés, vocabulario. ¿no? Hay cosas de mi vocabulario que en España la gente me dice, hoy las hemos perdido, pero voy a intentar volverla a usar porque me gusta cómo suena. Entonces, esto enriquece al final. Yo creo que siempre esa es la clave. Justo, sí, desde luego. O sea, yo pienso que la riqueza de un idioma al final reside, pues eso, un poco en la diversidad, ¿no? Y una vez que el español, pues es un idioma tan extendido, ¿no? Por varios continentes, ¿no? Pues al final, y digo varios y no dos, porque como supongo que algunos sabrán, y si no lo digo ahora, que sepáis que en África también, en Guinea Ecuatorial, también se habla español, por eso he dicho varios y no dos. Y pienso que entonces, pues sí, cada uno tiene sus características y me parece muy interesante. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es lo que has dicho, pues lo que hacemos en, si realmente es más bien en Madrid, yo soy de Madrid, o sea que lo puedo confirmar. Es un poco confundir los pronombres, ¿no? Y entonces cambiarla por le o lo por le. Esto es un fenómeno que se llama pues loísmo, laísmo, leísmo, depende. Y bueno, si os interesa a los oyentes aprender más sobre esto, pues simplemente me lo hacéis saber, me dejáis un comentario y puedo hacer un vídeo sobre ello, porque bueno, es un tema que llama mucho la atención, pues incluso a una persona que habla el español nativo, pero que pues, a lo mejor no es de Madrid, pero sí que es verdad que bueno, es un fenómeno que se da allí, ¿no? Vale, pues bueno, simplemente como me has dicho que eso, pues, has vivido en España y en Madrid, pues la siguiente pregunta es, bueno, pues ¿qué te parece España, ¿no? Bueno, yo creo que Madrid tiene un fenómeno particular. No puedo hablar de toda España porque no he vivido en toda, aunque me encantaría vivir por el norte de España o en el sur, pero ahorita solo estoy en Madrid. Madrid. Una cosa muy particular es que creo que Madrid, esta es mi total impresión, ¿no? Creo que es como una, hay un corazón de pueblo, hay como un corazón pueblerino en los habitantes de Madrid, y Madrid se convirtió en una ciudad grande, creció rapidísimo y demás, pero hay una cierta esencia que yo he sentido en los madrileños, ¿no?
como que la gente de Madrid es muy de Madrid y son muy acogedores, son como muy sencillos, es una gente como muy, muy agradable, pero también hay un fenómeno de que a Madrid ha llegado gente de muchos lugares de España. Entonces, es muy natural. Si te logras integrar y si logras hacer esta transición de la manera correcta y comprendes las diferencias culturales sin estas batallas que tenemos, ¿no? De que en mi país esto era así y aquí no, y yo sigo buscando lo que había en mi país que nunca va a existir, y te integras a lo que hay en la cultura, hay algo muy bonito porque desde el principio la gente en Madrid te invita a quedarse, porque muchos de ellos llegaron por una oportunidad de trabajo corta o llegaron de un pueblo de las afueras de Madrid o de otras ciudades de fuera, del norte, del sur, llegaron a vivir a Madrid. Entonces, como que siempre hay una invitación cordial a que te quedes, a que te enamores de Madrid, a que te guste Madrid. No necesariamente esto quiere decir que vas a tener amigos del alma fácilmente, tal vez no, porque los seres humanos ya tenemos amigos de toda la vida y no siempre es sencillo integrarse, pero de que la gente te va a hacer sentir como que es tu casa y que te quedes y que lo disfrutes y que te enamores, es algo que sientes todo el tiempo. No lo he sentido en ningún otro lugar, de, digamos, ni siquiera en Francia y ni siquiera en otras ciudades de España, ni en Costa Rica cuando llegué, a pesar de que tengo muy buenos amigos y amo el país. Eso me ha parecido particular en España, o sea, en Madrid, perdón. Cuando usaba el transporte o gente que conocía en BlaBlaCar, que es un sistema para transportarse de ciudad a ciudad con otra persona, bueno, el que quiere investigar en Europa es muy popular. Entonces, cuando yo empezaba a hablar de mi historia o que iba a estudiar, y la gente siempre me decía, bueno, si vienes solo a estudiar, igual te vas a quedar, porque Madrid te va a encantar. Estoy seguro que en 4 o 5 meses vas a cambiar de opinión porque te vas a querer quedar. Y efectivamente, o sea, decidí quedarme porque era un deseo, como una energía muy bonita alrededor de quédate. Y la verdad es que lo disfruto, así como disfruto Costa Rica y su naturaleza y la comida, que amo la naturaleza de Costa Rica, el que no conozca venga y se enamora. También amo el tema humanista y cordial. Entonces, cada región tiene lo suyo. Lo fundamental es que tú tengas la capacidad de encontrar eso que te va a hacer enamorarte del idioma, como lo decía anteriormente, y de la cultura. Pero la decisión siempre es tuya. La transición es tan fácil como tú quieras que sea. Efectivamente, o sea, me ha parecido muy, nuevamente muy, muy interesante lo que dices y estoy muy de acuerdo como madrileño que soy. O sea, que realmente Madrid es bastante mestizo porque, pues, por una parte, por su condición también de capital del país, de España, pues de alguna manera aglutina o conglomera pues, a personas de distintas regiones. Con lo cual, pues se nota rápidamente esa diversidad. Y por otra parte, como también has dicho antes, pues hay una comunidad latina impresionante. O sea, también lo hay en otras ciudades. Bueno, en Barcelona, pues también hay muchos latinos y tal. Pero bueno, hablo de Madrid, que es lo que más conozco, lógicamente. Y entonces pienso que cualquier latino realmente pues, se siente en casa. En ese sentido, además, siempre que he hablado con latinos que además han estado en España o en Madrid en concreto, pues siempre han dicho que es que se han sentido como en casa, ¿no? Por ejemplo, hace como pocos meses hablaba, por ejemplo, con un argentino y me decía sobre España eso, ¿no? Pues que él realmente estaba en España y que se sentía, pues, realmente, pues, mucho más acogido, vamos a decir, en España que en Alemania, ¿no? Y porque enseguida, pues, no, notaba, pues, se, pues digamos, más analogías en cuanto a la cultura, en cuanto a pues, la manera de ser, en fin, todo, ¿no? Muy bien. La penúltima pregunta que tengo es, aunque bueno, lo has comentado un poco por encima, y esto es referido a un vídeo que ya grabé sobre el castellano y el español, que te dejo aquí en el enlace arriba si lo quieres ver, es que, bueno, sabéis que dependiendo de las regiones o de los países, pues al idioma se le llama castellano o se le llama español. Y simplemente era muy rápidamente, pues eso que me dijeras, pues cómo se decía en Colombia o en Costa Rica, porque siempre a mí me parece muy interesante, ¿no? Sí, no, bueno, la verdad, nosotros en América Latina, creo que en general, pues no sé porque no he vivido en todos los países, pero en Colombia y en Costa Rica siempre es español, ¿no? Nunca, nunca, o sea, yo no me acuerdo haber pensado en algún momento que se le llamaba castellano, y en Francia también, o sea, en Francia se le llama español, no se le llama castellano.
Entonces, Sí. no, yo estaba muy acostumbrado. Claro, en España ha sido un fenómeno nuevo en ese sentido, pero para mí siempre ha sido el español. Sí, no, es interesante porque, ya digo, dependiendo de la zona en la que estés, en Latinoamérica, en concreto al menos en Argentina, por ejemplo, al idioma se le conoce como castellano y no Ah, español. Por okay. eso digo que dependiendo del país, incluso dentro de España, dependiendo de dónde estés, llamado de una manera u otra, vamos, en este vídeo que he comentado, pues hablo un poquito más sobre esto y hago un poco más de análisis. Y también es muy interesante ver, pues, cómo en otros idiomas, pues, el llaman a nuestro idioma español, ¿no? Nadie lo llama por castellano, sino que realmente todos lo llaman español, evidentemente traducido a sus idiomas, español, por ejemplo, o Spanish, pero nadie dice, pues, por ejemplo, en inglés, Castilian, ¿no? Eso sí que es común en otros idiomas, pero ya digo, dentro del mundo hispanohablante, pues dependiendo de dónde estés, ¿no? Bueno, pues para ir terminando la entrevista, que ya ha sido bastante densa, pues simplemente volviendo al principio, pues bueno, quería dejarte pues un momento pues para que, bueno, pues hablaras un poco pues sobre tus proyectos, pues para que los espectadores o los oyentes pues se entiendan mejor pues a qué te dedicas y bueno, y cómo les podrías tú ayudar con lo que haces y bueno, pues que conozcan un poco más al detalle a lo que te dedicas, ¿no? Bueno, como les dije al principio, yo me llamo César Moreno. Actualmente estoy en redes sociales, en Instagram como César raya abajo consciente.mente. César conscientemente. Yo me dedico al mundo del coaching, pero mi enfoque es más en temas de bienestar físico, mental y emocional. Entonces, integro muchos elementos de yoga, de meditación, de mindfulness en los trabajos que hago, ¿no? Porque es importante en la época en la que estamos aprender a gestionar nuestras emociones de manera correcta. También tengo un podcast que lancé hace relativamente poco, que la idea es entrevistar a personas de todo tipo, de todos los ámbitos profesionales, que de alguna manera tienen una historia de éxito personal o profesional, y dar la oportunidad de conocer la vida de la persona o hacer insights de los procesos que ha tenido, las decisiones que ha tomado, los cambios que ha confrontado y lo que le ha ayudado o lo que le ha sido difícil, y que aquellas personas que lo escuchen se puedan identificar y puedan encontrar un poquito de inspiración, pero también humanizar, ¿no? A la persona exitosa, porque muchas veces nos quedamos en el éxito, en que tiene dinero, en que tiene cosas, pero perdemos un poco esa parte como humanista e implícito en el trabajo, en las entrevistas que hago, pues hay como elementos de las sesiones de coaching que yo hago, ¿no? Ejercicios de respiración, ejercicios de visualización, preguntas poderosas que llamamos en el coaching, preguntas de confrontación. Entonces, una mezcla de muchas cosas para que el que está siendo entrevistado esté experimentando una pequeña sesión y el que oiga el podcast también se permita preguntarse o cuestionarse cosas que en otros momentos de su vida no lo haría. También trabajo con clientes actualmente, la mayor parte online. Costa Rica y España son como mi fuerte, pero bueno, trabajo en otros países. Gracias a todo este tema online, ha sido una puerta abierta. Así que bueno, si quieren, en Facebook también estoy como César Moreno Coach para aquellos que usan Facebook. Por ahora solo tengo esas dos redes. Ahí pueden ver más información de contacto, otras cosas también que yo hago personalmente también. Aunque el tema del idioma no es muy fuerte, pero el tema de la comunicación también está implícito, comunicación no violenta, comunicación asertiva. Entonces, bueno, es como una mezcla de muchas cosas que siempre promueven el bienestar personal. Entonces, si les interesa aprender un poquito más sobre esto, si quieren como abrir su mente y darse cuenta de esas posibilidades que tienen para hacer pequeños cambios en su vida, pues los invito a accesar mi información en las redes sociales. Muy bien. Aparte, por supuesto, dejo abajo los enlaces a tus redes sociales para que pues, simplemente aquellos que tengan interés, pues directamente pues, puedan encontrarlo rápidamente. O sea que si te ha interesado, como a mí, pues todo lo que hace pues, César profesionalmente, quieres aprender más, como digo. Dejo simplemente abajo los enlaces y así pues le puedes encontrar en redes sociales y le puedes contactar tú personalmente. Bueno, pues con esto terminamos la entrevista.
me ha parecido súper interesante y en fin, no sé si tienes algo más que añadir. Por mi parte, pues me ha parecido estupendo y muy enriquecedor. No sé si tienes algún apunte final. Pues no, darte las gracias por esta oportunidad y por este espacio. Yo creo que al final de cuentas, todo lo que tú aprendes, la clave es siempre encontrar espacios para compartirlos, ¿no? Entonces creo que este tipo de espacios que promueven el compartir pequeñas ideas o pequeños aprendizajes para que otros puedan integrarlos en su vida personal, siempre es fundamental. Entonces muchas gracias por el espacio, por el tiempo y sobre todo por la confianza. Y espero que todos los que vean este video, pues de alguna manera encuentren algo valioso y lo disfruten y que se unan a tu canal. Seguro que sí, ¿no? Eso también es importante. La verdad es que sí, siempre lo digo en los vídeos y a veces, pues eso, me gusta recalcarlo, como acaba de decir César, pues de alguna manera, pues el suscribirse al canal, pues darle al like o dejar un comentario, como decía antes, pues la verdad es que apoya bastante el trabajo de la persona, pues eso, que está grabando, y pues también es una manera de gratificación también hacia el entrevistado, con lo cual, pues si te suscribes y le das al like y aparte pues dejas tus comentarios, qué te ha parecido la entrevista, qué más podrías decir sobre Costa Rica, todo lo que quieras, pues estaré encantado de leerlo. Pues con esto terminamos la entrevista, en fin, muchas gracias de nuevo y en fin, nos vemos en el próximo vídeo.